Efectivamente, nos encontramos en el muelle de Bilbao y Puerto Cabezas, donde podemos observar que las olas han aumentado de nivel y pues ya está llegando hasta la zona de la playa costera. Además, que las lluvias y los vientos aún continúan de nivel, está tan fuerte que en estos momentos, como que cada segundo, cada minuto que pasan las horas, esto aumenta de nivel. Podemos observar que todas las personas están en el refugio, pero muchos aún continúan en sus casas, pero se están auto evacuándose. Y también las autoridades, pues, por una parte, están haciendo sus labores en algunos barrios más vulnerables. Durante el transcurso del día estaremos informando de esta situación que está pasando en Bilbao y Puerto Cabezas, donde la población está con temor, hay tensión, y pues apenas son las 12 del mediodía, ni hemos llegado, ya vemos muchos barrios inundados, además de algunas casas también, algunas viviendas inundadas también. Sigue la lluvia, continúa los vientos, la intensidad de los vientos como que está más fuerte en estos momentos. Sin embargo, nosotros estaríamos informando, porque además de las personas, cabe destacar que además de las personas que, como estamos incomunicados, seguimos sin energía, la gente no sabe en qué momento tocará tierra el huracán Iota. Por eso, pues, estaríamos informando de lo que pase, porque algunos pobladores nos decían de que hasta este momento ellos se están autoevacuándose para salvaguardar sus vidas, porque no saben ninguna información de qué hora va a tocar este huracán Iota, que es más peligroso que el huracán Eta. Bueno, nosotros estaremos informando durante el transcurso después del mediodía, de lo que vaya a suceder con esta situación que estamos viviendo en estos momentos en Bilbao y Puerto Cabezas. Desde la ciudad de Bilbao y Puerto Cabezas les informó para Voces en Libertad, Georgina